Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta en Prison Architect. Vamos a continuar con nuestra super cárcel. De momento bien, de momento bien. Bueno, hay problemillas y tal y cual, pero de momento bien. Vale, vamos a ver. Problemas, problemas. Tenemos problemas, muchos problemas. Bueno, lo primero, ocho presos van a llegar dentro de 20 horas. Tenemos capacidad para uno más, así que vamos a empezar. Lo primero, lo primero. A ver, vamos a hacer Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Estoy ya estresado ya que acabamos de empezar el episodio. Sí, ya sé que no tenéis agua potable. Un segundo, por favor. Vale, estos serían. Vale, estos serían 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ok, eso por ahí. Vamos a seleccionar que estos sean. Celdas. Bueno, no, cuando hayan hecho la... Compañero. ¿A qué te dedicas? ¿Ve a ayudar, no? haced algo, maldito. He encargado un montón de trabajo y hasta quedáis ahí, mira... Uy, esta puerta está cerrada. Ábrete. Ponte a trabajar, ¿no? O te de la puñetera calle, tú misma. Pero será floja la tía. Y está igual. Poneros a trabajar, maldito. Abre la puerta. No les da la gana. Bueno, ya se pondrán a trabajar. Vale, el tema acuático. Oye, sería interesante, digo yo, que en vez de estar vigilando lo que viene siendo la. <laughs> el comedor, podíais vigilar dónde están las. Vale, estos se me van a enfadar porque evidentemente aquí no hay agua potable. ¿Por qué? Porque la tubería estas son demasiado estren... No, si sí llega, ¿no? Si ¿Sí llega o no llega. ¡Ah, si sí llega! Eh, pero antes no llegaba. un segundo no llegaba Lo cual me preocupa Pero ahora sí A lo mejor es que como son tuberías finitas Tarda en llegar Pero al final sí llega hmm. No sé si bajar una tubería grande Para asegurarme, tío Y quedarme más tranquilo Total, solo son 300 dólares 375 Venga Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo y me quedo más tranquilo esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí. Vale, eso por ese lado. Luego, aparte, aparte de este tema, ¿qué más tenemos que hacer? Vale, tenemos que mirar subvenciones. Dios, que estrés de juego, de verdad os lo digo. Eh, tenemos que mirar subvenciones. Bloque de celdas A sería aumentar la capacidad a 15 presos. Vale, ese lo quiero. Luego, salud y bienestar, construir una sala médica o mantenimiento de la prisión. Eh. Capaz. Creo que voy a hacer mantenimiento de la prisión, que es más fácil. Porque realmente lo único que me queda de eso es contratar un jardinero y el de terreno. Vale, pues vamos a empe empezar a investigar terrenos y luego contratamos el S. Luego, aparte, Alcaide, tú te vas a dedicar a investigar la salud. Finanzas, tú te vas a dedicar a. Desgrabación. Uh no, no, eso es muy caro. Vale, préstamo bancario. Eh, mantenimiento, tú estás en jardines. Tú estás con salud. Y seguridad también necesitaría seguridad. Vale, vamos a estudiar también seguridad. Vale, eso por ahí. ¿Puedo contratar a más personal? Sí, pero de momento con cuatro, cuatro guardias solo, tío. Igual son pocos. Bueno, de momento, hasta que no lleguen el resto de presos, no voy a contratar a nadie más. El tema de comida va bien. Aumentar esto a. A esa cantidad. Ok, vale. Habitaciones. Eh, vamos a aumentar. Esto la celda. Y esta celda. Vamos a colocar lo que viene siendo las camas: cama, 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 cama y cama. Ok. Vale, y retrete, retrete, retrete. Un segundito. Retrete, retrete. No, ahí no, hombre, en la puerta no. Pongas el retrete en la puerta porque si no... Les van a ver el culo a los compañeros de enfrente. Retrete, retrete. Retrete, retrete. Vale, eso por ahí. Un miembro del personal está exhausto. Agotado. Vale, tengo que hacer una sala de, de personal. Pues lo vamos a hacer aquí. A ver, vamos a hacer cimientos. Construcción de ladrillo. Normal y Sería... Sí, yo creo que ahí en ese tamaño Puedes hacer una sala de descanso para el personal, ¿no? Correcto ¡Eh! ¿Tú qué haces aquí? Se le han encontrado droga Y está esperando a que se le lleve aislamiento Pero no tengo ninguna zona de aislamiento ¡Ay, my God! Ok, vale, pues vamos a... ¿What the? Vale, 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 vale son aislamiento. Ok. Oye, ¿podríamos hacer esto aislamiento? Podríamos convertir esto en aislamiento. Vale, requiere puerta, pero. Puerta remota, no, puerta de aislamiento. Sí, podemos hacer una habitación ahí de aislamiento. Y aquí otra, y aquí otra. Y ahí otra. Y hay otra. Requiere entrada, dice, tío. Es que necesitan ellos una puerta para trabajar, vale. Pues nada, ya tenéis ahí una puerta. Vamos a trabajar todo el mundo. Todo el mundo tiene trabajo. Venga, que yo os vea. Darle caña al tema. Vamos a darle un poco de velocidad. Que si no, no... Que si no, no llegamos. Señora, 17 horas para los próximos presas, eh. Vale, mientras tanto, vamos a fijarnos en el régimen. A ver. Lo ideal es que esta gente duerma 6 horas. Eso está bien. Luego... Luego, luego, lo ideal es que empiecen duchándose... Exactamente. Y que no se duchen a la vez. Porque mínima seguridad y media seguridad no es lo mismo. Vale, justo después de ducharse, bueno, que tengan un poco de tiempo libre para hacer sus necesidades. Ok. Y después del tiempo libre... Oye, esta gente necesita desayunar, tío. No la habéis puesto desayuno, tío. ¿Cómo no van a desayunar? A ver, no. Tienen que desayunar. Una hora para desayunar. Vale. Después de desayunar. Pues mira, podríamos dejarlos un ratillo al patio. Que estiren. Que hagan tal y cual. No sé qué. Luego un poquito de tiempo libre. Dos horitas de tiempo libre. Y luego comer. Comer. Correcto. Pero evidentemente no quiero que coman a la vez. Así que estos van a comer un poco más tarde. Y estos van a estar... Ahí está. Mientras estos están comiendo, estos están aquí. Luego estos se van al patio. Y estos comen. ¿Correcto? A ver. Se duchan separados. Desayunan separados. Están en el patio separado. Comen separados. Luego están en el patio separado. Vamos a darle a estos tiempo libre. Y la cena. No, patio no, tiempo libre. Y la cena. Vale, estos van a comer a las 8. Y estos van a comer a esa hora. Vale, pero en realidad tiempo libre no, porque quiero que trabajen. O sea, que esto se lo vamos a cambiar por horario, horario de trabajo. Vale, cenan diferente, juegan en el patio diferente, comen diferente. Y creo que... Todo bien Solo que esto lo vamos a cambiar por trabajo Porque quiero que se me pongan a trabajar en limpieza y esas cosas Lo que pasa que para eso Necesito el trabajo penitenciario Así que ponte a prepararla vale a ti te quedan cuatro horas de eso A ti te queda eso Vale, ya tenemos salud Tendríamos que hacer salud Aquí falta una entrada Vale, un segundito, un segundito Por favor, si es que son muchas cosas Y no tengo la cabeza para todo Vale, abre esa puerta Requiere entrada. Aquí tiene la entrada. Tiene aquí una puerta, tío. ¿Por qué no está funcionando esto? ¿O sí, está funcionando. y se meten por ahí. Pero metéis por ahí, pero no trabajáis aquí, tío. Mmm. ¿Qué? Párate, algo raro está pasando aquí y no sé qué entrada? ¿Tiene entrada, tío? ¿Aquí tienes una puerta? Ah, vale, ese sí está trabajando. O que requiere entrada por ese lado. Tío, vamos a poner puertas por otro lado temporalmente porque esta gente... No, sí, ahí sí estaban trabajando. Bueno, están trabajando, pero regular. <laughs> Trabajan, pero poco. ¿Y yo? ¿Qué pasa con esto? ¿Lo terminamos o no lo terminamos? No lo terminamos, ¿eh? No, no lo están haciendo. ¿Por qué no lo están haciendo? Tío, vale, Vamos a poner puertas aquí. Y una puerta ahí. Pero vamos, deberían de estar trabajando en eso. Vale, mientras tanto, aquí faltan las puertas de la cárcel. Quería una ahí, otra ahí, otra ahí, otra ahí, otra aquí, otra aquí, otra aquí y otra aquí. Vale, esto ya lo han... Ante... Joder, qué mal he hecho, colega. Pero horriblemente mal hecho. Vale, vamos a, pues vamos a derruir esto, tío. No sé qué he hecho aquí, pero de, desde luego no lo he hecho como había que hacerlo. Vamos a quitar eso. Y vamos a quitar... Esto de aquí, tío. No sé cómo he hecho esto, pero lo he hecho fatal, tío. No sé qué nariz estaba pensando. Y coloca ahí... Una pared, tío. Pues supongo que es lo mismo que he hecho aquí. La he liado o algo raro, tío. Porque esto no es normal, la que estoy liando esto. ¿Por qué requiere entrada? No sé qué he hecho aquí, de verdad. ¿Qué desastre es esto, tío? A ver, vamos a demoler esto. Porque... Definitivamente... Esto está horriblemente mal hecho. Ponernos a demoler esto. Demoler, demoler. Vale, en puerta, ábrete ¡Ábrete! Ay, Dios mío, ¿cuánto queda para que vengan los nuevos? 12 horas, vale, eso no es problema Personal exhausto, ya, 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 ya Un segundo, un segundo, a ver, a ver Una pausa eh, Sala de... Estar, no Eso es para los presos, sala de personal Ok, necesita Sofá amplio Eso te lo pongo yo Ahora en cuanto lo vea Correcto, mira un par de sofás para que os sentáis y una máquina de bebida. Aquí tenéis, patrocinada por Sprite. Vale, yo os pongo dos, una de cada. Vale, a ver, tú qué... Requiere entrada, tío, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué desastre es esto, colega? Pero, tío... Que no estoy pidiendo tampoco... ¿Bloqueado de qué? No sé qué he hecho aquí, eh, lo digo. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? No, pelea o se escapan. Se escapan, se escapan. No, 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 está parado? ¡Que se están escapando! ¡Escapó la leche! ¡Es que eso es que le importa! ¿Qué está? está esta puerta? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Deténlo! ¡Deténlo! ¡A mí la guardia! Que se escapa. Ay dios. Policía, deténlo. Parada, pa dios. Ay dios. <laughs> ¡Deténlo! ¿Por qué he hecho esto? ¿Quién está parado? Jo es la que estoy liando, colega. <laughs> Ay dios. Dios mío. ¡No! ¡Atrapada a ese! Y a este también. ¡Eh, Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¡Esto ha sido un fracaso! Es que soy gilipollas, tío. Es que es mi, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. A ver. Eh. ¡Emergencia! ¡Riñas police! Tenemos un problema. Vamos, por favor, venid a ayudar. ¿Están viniendo? Sí. <laughs> Hostia, la que he liado, tío. Es mi segundo día. Todo el mundo a su puta cárcel. Venga. ¿Y consciente. Bueno, no pasa nada. Eh, a ver, que esto. Venga a la cárcel, a vuestras dos zonas. Vale, ha sido culpa mía. Culpa mía, culpa mía, lo reconozco, culpa mía. Pero todo es culpa de esto, que por algún motivo que desconozco, cimientos en progreso. ¿Pero qué me estás comentando, tío? Que me limpias esto, que me borras esto, que lo destruyas todo. Que no está funcionando. Cimientos en progreso. Cancelar ya de una vez. Vamos a ver. Es policía inconsciente. Ay dios, la que acabo de liar, colega. Y todo por un que no entiendo qué narices ha pasado aquí. ¿Todo porque no creo que ya está todo calmado, ¿no? Sí, creo que está calmado. Vale, podéis ir retirados, chavales. Bueno, aquí hay uno inconsciente que sería interesante que un médico o alguien en serio, tío, qué narices está pasando aquí, colega? A ver, vamos a hacer esto a ver si funciona de una vez. Porque es que no entiendo qué está pasando aquí en esta construcción y mientras tanto, vale, vamos a hacer una sala médica ya. A ver, una sala médica, vamos a hacerla aquí. Vamos a hacerla de 8x8. Que debería de funcionar esto de aquí. Pero ya estoy viendo que no sé hacer las cosas. Oye, en serio, alguien que lleve a este tío. Ah, vale, que necesita estar. Vale, evidentemente esto lo ha hecho mal. Por algún motivo que desconozco. Sí, sí, ya, ya lo sé, ya lo sé. Ahora os pongo la pared. Ahora os pongo la pared, pero es que son gilipollas y no saben hacer los edificios como hay que hacerlo. No os preocupéis ahora. Es que tenemos que hacer las cosas así, porque somos idiotas, ¿vale? Entonces, cuando seamos capaces de aprender a hacer las cosas bien, ya os lo comento. Vale. Aquí tiene que haber una pared ahí, otra pared ahí, y otra pared ahí. Y realmente hay que demoler este muro. Y luego, aparte de eso, esta puerta tiene que estar abierta. 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 Y abierta. Ok. Vale. Esta va a ser la sala de medicina. Que... Enfermería. ¿Va? Pero luego esta sí la ha hecho bien, tío. Los muros los ha mantenido. Vale, necesita cama médica. Un segundito. Vamos a poner. Una cama médica ahí. Otra aquí. Y yo creo que con... Tras camas médicas, vale, y vamos a contratar al un par de doctores que necesitan un poco de electricidad, evidentemente. Dios la que he liado en poco rato, tío. Soy un desastre, lo digo en serio. No sé cómo. Oye, ¿en serio que se lleve este alguien a algún sitio que está ahí en la calle inconsciente? ¡Por favor! ¡Qué desastre! Vale, esto. ¿Vosotros qué te pasa? ¿Tú qué estás pensando? No, tú lo que tienes que hacer es venir a por este chaval. Tú, médico. Doctor. Ah, vale, ya se lo están llevando. No pasa nada. Este sigue esperando aislamiento, dice. Oye, yo no es por quejarme, pero llevo aquí dos días. ¿Alguien me puede llevar aislamiento o algo? Ok, no pasa nada, tranquilidad. Hemos empezado con mal pie. Pero estoy convencido de que esto dentro de poco va a empezar a funcionar bien. Vale. Vamos a convertir esto en aislamiento. Evidentemente esta puerta vamos a desmontarla. Y vamos a construir en su lugar una pared. Y esto lo vamos a poner en modo normal. Modo normal. Modo normal. Modo normal. Y modo normal. Vale, no dejes ese aislamiento porque hay una puerta absurda. Llévalo a cualquiera otra de las habitaciones. Esto dirá, madre mía, no me, expreso, no me escapo porque no quiero. Pero que si quisiese. Vale, hay un par de gente inconsciente. Bueno, problemillas, pero estoy seguro que los médicos rápidamente se van a encargar de ello. Vale, en otro orden de cosas. <laughs> vale, ya podemos quitar la emergencia. Ok, ok. Sí, a ver, hemos empezado regular, pero. Creo que. Las cosas pueden mejorar. Vale, en otro orden de cosas necesitamos la sala de lavandería y de limpieza. El armario de limpieza. Vale, pues vamos a hacerla. Si somos capaces, ¿vale? Vamos a hacerla si somos capaces. Vamos a hacerlo de esta aquí, 8x8. Y esta aquí, 8x8. Y son puertas de personal. Ahí y ahí. Ok. Vale, necesito un jardinero. Contratado. Vamos bien, hombre, vamos. Bueno, una familia esperando para visita. Eh, ok, vale, una sala de visita. Se puede hacer, se puede hacer. Se puede hacer, podemos hacer una aquí, la sala de visita. Correcto. Se puede, se puede, se puede hacer, se puede hacer. Hay muchas cosas en la vida que se pueden hacer. De momento, paso a paso. Lo que sí voy a hacer para evitar el problema que hemos tenido antes es hacer una valla. Y la valla va a venir hasta aquí. Hasta aquí. Y hasta aquí. Y lo mismo por ahí. ¿Cómo vamos de electricidad? Estamos a punto de tener un apagón. Ok, lo último que me faltaba, venga. Condensador, condensador, condensador. Un par de condensadores. Madre del amor hermoso. Vale. Vamos bien, ¿no? Cocinaros están guay. Tra la comida está guay. Logística. Esto es nuevo. Vale, trabajo penitenciario. Ya, tengo que hacer la parte de... Tenemos que... Madre mía. Igual necesito más camas, ¿eh? Vamos a poner otra cama, eh. Igual otro médico, tío. Quizás luego lo despido, pero ahora mismo igual. Vale, cura a esto Tú, cura a este. Tú, cura a este. Que no veo que estéis curando a nadie. Venga, cura. Vale, sala de personal. La vale. Tenemos que hacer la bandería. Vale, vamos a hacer primero una lavandería Que va a ser esta Qué puto estrés de juego, tío Qué puto estrés de juego, colega Vale, ¿qué necesita? Necesita lavadoras, cestas para la colada Y tablas de planchar Ok Bueno, yo supongo que con tres lavadoras Esto va a que se mata Luego tablas de planchar Vamos a poner, yo creo que con dos ¿Ponemos tres? No, vamos a poner tres. Y cesta de planchar, pues. Yo creo que con tres. No lo sé. Vamos a poner tres por poner un número. Este hombre. ¡Madre mía, el trabajo de limpiar! <laughs> ¿Qué estoy teniendo? A ver, tenemos dos conserjes. ¿Pongo otro conserje? No, realmente está todo limpio. Ok. Bueno, no pasa nada. Vale, tenemos estos dos tipos en aislamiento. Vamos bien, vamos bien. Vamos a volver a darle velocidad. Ha habido un pequeño error ahí que es culpa enteramente mía. Pero aparte de ese pequeño detalle, vamos bien. A ver, personal. Necesito un director, efectivamente. Necesito un director de seguridad. Vale, ¿cómo va la burocracia? Vale, trabajo penitenciario aprobado. Bien, clonar no necesito de momento. Seguridad. Patrulla, sí, necesito patrullas, tío. Necesito patrulla, necesito, des... necesito despliegue y necesito contrabando. Vale, seguridad te pones a trabajar. También necesitaría armería, pero luego eso más adelante. Eh, microgestión. Subvenciones adicionales, si me vendría bien. Legal de momento, ¿no? Educación más adelante y psicología, sí. Ok, todos tenéis trabajo, ¿no? Bien. Sí, una familia quiere visita. Un segundo, a ver. Sala de visita. Sala de visita. Que no lo veo. Me estará comiendo, pero no lo veo. En serio, ¿dónde está la sala de visitas, colega? Visitas, tío. Estoy ciego completamente. Ok. ¿Qué necesitan? Mesa de visita. Vale. Voy a poner. No sé si los puedo poner así juntos. Vamos a suponer que sí. Vamos. A... Uf, ¿Y aquí qué puerta pongo, tío? Voy a poner una. Pero aquí he puesto una puerta normal. Bueno, pero luego he puesto la valla, tío. Luego he puesto la valla Claro, he puesto la valla Pero no me termina de convencer Y la gente aquí cómo entra <laughs> Aparte del muro que falta En la oficina del capataz Aparte de ese pequeño Tío, es que hay desastres hoy, colega Vale, debería de colocar una puerta Puerta de cárcel, ¿no? O no, tío No sé, puerta de cárcel, ¿no? Sí, vamos a colocar una puerta de cárcel ahí. Y una puerta de cárcel aquí. Para que el que quiera venir para acá, que tenga que hacer... Ok, ¿qué más? Stress, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Todo va bien, todo va bien. Vale, las lavadoras necesitan bastante agua. Así que vamos a tirar esto por aquí. Y esto por aquí. Y esto realmente... Que realmente no. Quieto, 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 quieto. Cancela, 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 cancela. Cancela. Realmente te puedes venir hasta aquí y luego subir hasta aquí. Vale, cama. Habitación de limpieza, hemos dicho, ¿no? Sala de... Armario de la limpieza. Ok, ya está hecho. Vale, logística. Hemos dicho trabajo penitenciario. Aquí pueden trabajar nueve... Nueve compañeros, vale. Pues que se pongan aquí a trabajar. Y aquí... Nueve también. Pues que se pongan en la lavandería. Vale. Personal exhausto. Tío, pues que se vengan aquí a tomarse un refresco. Yo qué sé, tío. Yo también estoy estresado y no me quejo. Vale. Vamos bien, vamos bien. No pasa nada. Estamos ganando poco dinero ahora mismo, pero van a venir... Dentro de una hora vienen los nuevos. Que van a ocupar sus celdas. Ok, ok, vale. Sala de visita está lista. Debería de funcionar. Despliegue, patrulla, guardia. Guardia, se necesita burocracia. No tengo... Ah, no, despliegue todavía no lo tengo. Tengo patrullas, pero no tengo despliegue. Anda que yo también. Es más rápido hacer despliegue que patrulla. Mm... Ok, vale. Vamos a mirar subvenciones. Esto está ¿Máxima seguridad? No me jodas, que tengo presos de máxima seguridad ahora. El que se intentó escapar. No. Hombre, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese tipo? No sé dónde está ese tipo, quién es. A ver. No, pero no me jodas, tío. Máxima seguridad, pero yo le perdono lo vamos a considerar máxima seguridad solo porque ha visto una pared abierta y ha dicho oye igual me escapo me parece demasiado tío todo el mundo tiene está tío ah este está aquí durmiendo a ver me parece excesivo a ver sí ha intentado escaparse y ha saltado un oficial pero vamos a no venga 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 Vamos a rebajarle, vamos a rebajarle Más que nada porque no te quiero tener muchas Columnas todavía Vale, eh, aquí llegan los nuevos Venga Que llegan ah, No, no llegan, ¿dónde están? ¿Han llegado ya? Ah, no, aquí, que vienen, que vienen Que vienen corriendo Ah, esos son visitantes, iba a decir ¿eh? Que vienen fuera del autobús Vale, hay un pequeño Unos cuantos presos tienen quejas Pero vamos, que se les pasará ahora mismo Vale, aquí vienen los visitantes Se les abre la puerta aquí Se lo voy a abrir yo porque este está, está ahora muy ocupado con las nuevas visitas Vienen por aquí Aquí tenemos el abogado de Chrysler Que le va a decir Hombre, compañero, intenta no escaparte la próxima vez Porque es un poco... Bueno, vienen los nuevos No pasa nada, tenemos sitio Y... 30 ¿Qué me estás comentando, compañero? ¿Qué me estás comentando? Vale, el peligro bajo de momento No me estreso Vale, 30 tío ¿Puedo, as ¿puedo asimilar 30 presos? A ver, para, 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 para 30 Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¡No! No puedo asimilar 30 de ¿Ya empezamos a traer drogas a la cárcel? Pues a la cerda de aislamiento que te vas a ir Vale ¡Un destornillador! ¿Qué tienes? ¿Concepto de... De albañil o qué pasa? A ver... Um... Electricidad, sí, lo sé, lo sé. Lo no sé, a ver. Logística, quiero mirar. Vale, tú estás trabajando... Trabajo, máximos trabajos, 7. Prazos cualificados, 0. Requieren seguridad en la cocina e higiene. Vale, ese es un programa. Introducción a la seguridad. Seguridad en la cocina e higiene. Vale, pues vamos a dar una clase de seguridad de 12 a 2. Vale, tres interesados. Pues el que quiera ir, que vaya. Eh, introducción a la seguridad en el taller. Necesito el capatá y necesito un taller con sierra. No, no, no. De momento. Vale. Guía espiritual. Dirigido por un líder espiritual en una capilla. Necesito una capilla primero, entonces. Vale, vamos a hacer una capilla. A ver, cimiento. A ver, la última vez lo hice así y funcionó, ¿no? hacer una capilla grande, ¿no? Y esto debería ser una puerta normal para entrar a la capilla que puedan entrar el que quiera. Ok. Vale. Vamos bien. Vale, 30. 30, 30, 30. Vale. Concepto de 30. Espérate, momento... un segundo. Dos en solitario, tres presas. Bien. Cuatro visitantes en dos grupos. De acuerdo despliegue vale ya podemos tener guardia vale vamos a tener un guardia aquí siempre sin acceso sí vale no me importa vale un guardia siempre en la salda otro siempre en comedor y otro siempre en recepción y otro siempre en el patio y otro aquí correcto correcto Vale, entonces, a ver Llegan 30 nuevas Muy bien Vale, pues uno aquí ¿30? No, no, párate, 30 es mucho, tío 30, no sé si voy a poder aceptar 30 personas ¿eh? Hombre, ya te digo yo No voy a poder 30 presas, colega A ver Que ni de broma tengo yo para 30 presas 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10, 11 y 12 Puedo aceptar 12, pero no 30. Eh... Vale. Vale, pensemos, pensemos un momento. Vale, podemos hacer dos cosas. O bien, podemos decirle a la administración, eh, eh, relaja, me mandas 12. ¿Qué podría ser? ¿Podríamos hacerlo? Sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a relajar, relaja, relaja, relaja. Me vas a mandar 12. Y luego ya... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vale, vale. Me vas a mandar 12 y luego ya vamos viendo. Vale, pasito a pasito, ¿ok? Pasito a pasito, pasito a pasito. Ok, está, el peligro está bajando. 6 presos están contentos. 8 presos tienen serias quejas. 7 presos su suprimidos. 2 presos innecesariamente registrados. Vale, ¿qué más cosas queremos? Miremos burocracia un segundo. Quiero perro. Quiero perro. También debería de crear armería. ¿Cómo voy de dinero? Tengo pasta, tengo 38. Vale, el al -Qaeda ahora mismo no está haciendo nada. El de finanzas tampoco está haciendo nada. 10.000 es que es mucho, tío. Y expansión de tierra realmente no lo quiero. Mantenimiento, clonar. Eh, nada, no me interesa realmente. El legal. El legal tampoco quiero. Salud lo tengo. Política penitenciaria. Bueno. No especialmente, no me interesa especialmente, pero bueno. Y educación. Sí, para darles clases y tal y cual, sí me interesa. Ok, a ver, personal. Vale, el abogado todavía no. Adiestrador de perros cuando tenga perros. Guardia Armada de momento no. Conserje, bien. Psicólogo. ¿El psicólogo tiene oficina? No, es que de hecho no lo tengo ni contratado. Vale, pues vamos a contratar un psicólogo. Eh... No, compañero. A ver, escúchame. Esto igual. Esto igual no. A ver, esta habitación hemos dicho que va a ser la. Capilla. Y la capilla requiere un altar. Correcto. Vamos a ponerlo en una esquina para que no moleste mucho. Un banco de iglesia. Eh... Vamos a ponerlo. Ay, no me cabe. Oye. Y... Alfombra de oración. Ah, vale, que es una capilla... Multireligiosa. Oye, oye. Muy bien, ¿eh? Eh, hey, cuidado, poquitos juegos que no son incluso ni indie se preocupan de este tipo de cosas, ¿eh? Detalle de pureza aquí de Prison Architect, ¿eh? Muy bien. Vale, ahora que está todo... Vale, Para, es está parado. Ahora que la gente está en el patio trabajando, creo que ha llegado el momento de registrar el bloque de celda. Registrarme el bloque. Que llevamos ya tres días y quiero ver yo si. Dale, dale velocidad. Registrarme los bloques, a ver si encontréis cosas. Mira, una jeringuilla. Veneno. Es que tío. Es que tío, ¿eh? Y llevamos tres días. Vale, nada más por ahí, nada más por ahí. Ok, vale. Bueno, señora, vamos a dejarlo por aquí en el día de hoy. Vamos a abrir esta puerta o algo. Eh, había un momento de tensión, pero culpa mía, clarísima. ¿Esto qué era? Ah, vale, el armario de la limpieza. Este está esperando que le abra. Oye, ¿el armario de la limpieza? No, sí, el armario de la limpieza requiere una puerta especial. Vale, estás cansado, lo sé que estás cansado. Tengo que hacerte. Lo sé, chicos, lo sé. A ver, hago lo que puedo, ¿vale? Soy un completo desastre. Venga. Señores, que espero que os esté gustando y yo me lo estoy pasando muy bien. <laughs> espero que hayáis reído con mi pequeña fuga. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.